No está descartado el proyecto de iluminación del estadio Sir Alfonso El Palomo Silva, conforme a las declaraciones dadas en los últimos días por el gerente de la Regional Sur del Electrificador de Santander, Ricardo Arturo Rivero. La expectativa de los futbolistas está supeditada al acuerdo que llegue la ESA con la Administración Municipal de San Gil, pues hasta el momento no se conoce el monto de las inversiones y su correspondiente cofinanciación. Este proyecto estamos trabajando en conjunto con la administración para ver si lo sacamos adelante. Hemos hecho los primeros acercamientos y estamos desarrollando todo el proceso financiero y de participación de cada lado para que lo podamos desarrollar. Estamos desarrollando. Pero ¿de qué depende que sea viable la iniciativa de poner el fluido eléctrico al escenario deportivo de la carrera 19? Depende de los recursos que tenga la administración municipal para desarrollar el proyecto. ¿Cómo se ve el panorama? Bien, lo veo bien. Yo creo que en este año, al principio del siguiente, lo vamos a tener listo ese proyecto. La falta de campos deportivos para la práctica del balompié ha sido un talón de Aquiles para las escuelas de formación. Por ello es urgente que se pongan de acuerdo los entes correspondientes. Consolidar la propuesta técnica beneficiaría a decenas de deportistas que no hayan el momento de estrenar el alumbrado público. Básicamente se instalarían 4 puntos de luces en torres de 24 metros, con estudio de retirada que cumple, y pues sería el escenario más importante para el deporte del fútbol aquí en el municipio. La decisión no admite más espera, pues ha pasado tanto tiempo desde el anuncio del proyecto de iluminación del Estadio El Palomo que ya hay escepticismo en torno a su realización. Ojalá no se le dé más alargue a este proyecto, que solo requiere disposición para poder sacarlo adelante.